Amigas, amigos, muy buenas tardes. Hoy voy a transmitir en la tarde porque a veces en la noche ya estoy muy cansado. Y el título es Solo para los papistas. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, de la diócesis de Apatzingán. Como siempre, si alguien se conecta, hágame el favor de avisar si se oye y se ve. Voy a comenzar con una cita del Evangelio. Estoy tomando un Nuevo Testamento muy antiguo que tengo aquí, de 1966, que era para todo tipo de cristianos, católicos y no católicos. Se llama Dios llega al hombre. Bueno, en el capítulo número 16, en el versículo número 13 y siguientes, dice el texto, lo voy a leer. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos dijeron: Pues unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros dicen que Jeremías o alguno de los otros profetas antiguos. Entonces Jesús les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Por lo tanto, aquí Jesús dice que es el Hijo del Hombre. Esto lo digo yo. Entonces Simón Pedro le dijo a Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bueno, miren. Buenas tardes, persa Aqueménida. Y Malena Orduña. Buenas tardes. A esta partecita se le llama la Confesión de San Pedro. Y en esta famosa Confesión de San Pedro se fundamenta que Pedro fue el sustituto de Cristo, sin ser pues Cristo, por supuesto, pero el que lo representa o lo representaba. Estoy hablando de cuando Cristo andaba predicando y los apóstoles ni entendían nada, pero andaban con él. Y entonces, ante esta respuesta, Jesús le dice: Feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, esta verdad, sino que mi Padre que está en el cielo es quien te lo ha dicho. Bueno, aquí doy una explicación. Jesús dice que a nadie le reveló Dios que él era, que Cristo era el Hijo de Dios, que solo a Pedro, y que dichoso Pedro, por recibir ese regalo de Dios, de ser un instrumento de Dios para dar a conocer a Cristo. Alguien dirá: ¿Y qué importancia tenía que Pedro lo supiera si era un simple pescador, ignorante y viejo? Pues en ese sentido, ninguno. Pero lo que dice Jesús enseguida es lo que fundamenta nuestra fe a los católicos. Y yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer o el poder de las tinieblas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates tú aquí, en este mundo, quedará atado también en el cielo. Y lo que tú desates en este mundo será desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Jesús era el Cristo. Bueno, hasta aquí es el Evangelio.
Bueno, miren, de los católicos tradicionalistas me dicen, ¿y usted por qué no trae una vestimenta sacerdotal? La explico. Porque nací y crecí cuando estaba prohibido a los sacerdotes, por lo menos acá por estos rumbos, traer los hábitos sacerdotales. Y entonces los sacerdotes, bueno, algunos sí andaban con su ropaje, su sotana negra, pero la mayoría aquí por el calor, nada más con el vestido que uno tiene, la ropa ordinaria. Además, son tan pequeñas las comunidades y las parroquias que no se necesita andar cargando un alzacuello. Y también para no darse paquete, y también para diferenciarse de los militares y de otros grupos aquí en esta región. Entonces, en el seminario y en todos los lugares, pues la sotana solo se usaba, bueno, estuve en el seminario de Morelia, en el seminario de Zamora, la sotana solo se usaba para los ritos religiosos. Y nosotros, bueno, es que ahora ha cambiado todo, pero nosotros cuando asistíamos a laudes y a vísperas y a la hora santa no llevábamos sotana, ni los demás padres, solo llevaba sotana el que presidía y los que ayudaban. Y en otros tipos de ceremonias. Y también porque las experiencias, eso de traer un traje sacerdotal, para algunos es ocasión de que quieren privilegios. Entonces, el que uno no use en esta región la vestimenta sacerdotal, la camisa con alta cuello, el clericman, pues no quiere decir que despreciemos las tradiciones de la iglesia. Nos adaptamos a este lugar. Y además, la gente sabe que somos sacerdotes, todos, y hasta los niños, donde uno menos se imagina, adiós padre, adiós padre, adiós padre. Y el sacerdote que se gana el respeto de la gente, se lo gana por su actuación, no por su traje, aunque dice el dicho que el hábito no hace al monje, pero le ayuda. Hasta ahí voy a dejar la explicación. Acá entre nosotros. Y ya como yo nací en esa época, yo ya no me lo voy a poner. No voy a ponerme a la moda, porque es una moda. Desde hace 20 años, la moda es traer alzacuello y andar por todas partes con un traje negro. Pero eso no impide que los padrecitos que usan eso tengan querida o tengan amante, o sean codiciosos, el traje no más sea la persona. Ahora que a algunos les guste, pues qué bueno, acudan con los sacerdotes que se visten como tales. Y acá nosotros, pues déjennos en paz, porque estamos atrasados, somos rancheriles, estamos en unas comunidades diferentes a las de las ciudades, que son educadas y que son respetuosas y que colaboran con todo lo que tienen y con todo lo que son con la iglesia. Bueno, habiendo dado esa pequeña explicación de por qué no traigo el clericman, bueno, y pasando a lo del Papa, bueno, es que en la iglesia católica sí es, esta es la fe de la iglesia católica. No se desconoce que también Cristo dijo a los apóstoles lo mismo, pero no todo lo mismo. Les dijo lo mismo, pero unidos a Pedro. Tiene que haber una persona en este mundo que sea el que nos gobierne a todos y nos dirija a los creyentes. Porque además hay una gran variedad de razas, de culturas, y una de las formas antiguas era a través del latín, en todas partes se celebraba en latín.
pero a raíz del Concilio Vaticano II, de hace ya pues muchos años, terminó en el 65, 35 más, ya casi 60 y tantos años. Entonces, ese Concilio Vaticano II nos invitó a todos nosotros a ir al mundo, no a encerrarnos en las iglesias. Y ese Concilio Vaticano II tiene pues muchas cosas que son las que los obispos conservadores están reclamando, y por eso están atacando al Papa. Pero lo que no entienden es que al atacar al Papa, atacan a la iglesia, a ellos mismos. Es como el que quiere cortar las raíces de un árbol y él piensa que él no se va a caer. Es como el que corta una rama y está sobre la rama, y entonces cuando acaba de cortar la rama se cae, porque el papado no se va a acabar. Pero disculpen, a veces se me va la onda. Lo que les quería decir es que el papado, la iglesia fundada en Cristo, en la historia ha tenido sus altibajos. Y en primer lugar, el obispo de Roma no todo el tiempo se ha llamado papa. Papa quiere decir pues papá, padre, pero papá de cariño, Abba. Sino que el obispo de Roma primero estuvo, bueno, perseguido 300 años. El cristianismo estuvo perseguido por las autoridades romanas, recordemos eso. Por lo tanto, los obispos de aquel tiempo de Roma hasta iban a las minas y eran de todo tipo de personas, y era el lenguaje de la iglesia primitiva, no era el latín. En Jerusalén era el hebreo o el arameo, y en Roma era el griego, porque la lengua culta y ecuménica para todos era el griego desde Alejandro Magno. Por lo tanto, Jesús sabía griego, pero eso ya lo veremos más, porque quieren poner a nuestro Señor Jesucristo como un ignorante. No, no era un ignorante, porque vivía cerca, allá de Galilea, a las ciudades griegas, muy potentes, muy poderosas, a donde iban a trabajar, como aquí van a trabajar los peones, o vienen a trabajar de la sierra o de las costas, los indígenas. Así iban de los pueblos a las ciudades a trabajar, y tenían que saber hablar la lengua de las ciudades, que era el griego. Y el papado, bueno, ¿cuándo empezó el papado propiamente? Pues en el año 313, 316, cuando Constantino declaró que había libertad de religiones. Y cuando el mismo Constantino, en 325, como había una gran variedad de explicaciones de la fe, les dijo a todos, les mandó a los obispos, incluyendo al de Roma, que se juntaran en Nicea, Niquea, un pueblo allá del oriente, y que allí definieran la fe, porque el imperio romano quería tener una sola fe, un solo señor, que era él, por supuesto, el César, el gobernante. Y esa era la forma, y un solo idioma. Y el idioma era el griego, perfectamente, que se fue perdiendo poco a poco, pero el griego era. Por eso el Nuevo Testamento, sus originales que conocemos, están en griego, no están en arameo ni en hebreo, no menos en latín. El latín todavía no pintaba como lengua literaria. Por eso, ahí hay otra confusión. El obispo Strickler o Strickland está diciendo que el latín siempre ha sido la lengua de la iglesia. ¡No! La primera lengua
de la Iglesia Católica fue el arameo, el que hablaba Cristo y el que hablaban los apóstoles. La segunda lengua fue el griego. Bueno, entonces es claro que el latín no ha sido la lengua oficial de la Iglesia Católica. Solo, primero, nada más para una parte y muy pequeña, la ciudad de Jerusalén, el arameo o el hebreo. Y para los demás pueblos, todos el griego. Por lo tanto, si dicen que el Papa ahora está rompiendo la tradición, están tontos, completamente tontos, no saben de la historia de la Iglesia. Y los que le tienen un odio al papado, porque en realidad ahora se están destapando todos los que odian al Papa, no saben que la historia de la Iglesia los primeros 300 años, ser papa era estar en peligro de que lo asesinaran, o esclavizaran, o lo mandaran a las minas, y bueno, a que se muriera pues trabajando, los trabajos forzados. Que después, cuando Constantino le dio permiso a la Iglesia de ser libre, y que Santa Elena, la madre de Constantino, ayudó a la Iglesia, como todas las señoras católicas de los desgraciados, ella le regaló muchos lugares y le dijo a Constantino que construyera la primera iglesia de Pedro, de San Pedro, la antigua iglesia de San Pedro, la que se derrumbó cuando hicieron la actual Basílica de San Pedro, más de 1000 años después. Y entre esos 1000 años, el papado tuvo que dejar de ser una secta judía, a ser una religión constituida, y le regalaron templos, el gobierno pues le regaló templos, le regaló dinero, le regaló terrenos y promovió que todos se hicieran cristianos. Y por lo tanto rechazó el paganismo, pero no de una manera feroz. Dejó que se fueran muriendo las instituciones, no dándoles dinero. Porque además el emperador era el sumo sacerdote, algo así como Enrique VIII se hizo en Inglaterra. Por eso es muy importante, en mi Facebook estoy poniendo algunos capítulos de la historia de la Iglesia, breves y muy bien documentados, por favor, allí pueden ver, puse dos, pero luego allí ven la liga de qué página es y ya pueden ir a ver toda la historia de la Iglesia, toda. Y luego de que los papas los hicieron crecer. Y digo, los hicieron crecer porque los bárbaros en sus reinos necesitaban el apoyo del Papa. Y el Papa los apoyaba. Y entonces Carlomagno no reconoció, pero el Papa hizo que reconociera que era la autoridad máxima y lo coronó emperador de Occidente. Que ese título de primacía duró hasta Napoleón. Napoleón fue el que acabó con ese imperio. Bueno, entonces duró también, si fue del año 800 al 1800, otros 1000 años. Y en esos 8000 años el papado se hizo poderosísimo por lo de los diezmos. Eso de los diezmos lo inventaron cuando los papas estuvieron desterrados en Aviñón, allá por 1300. Y por eso también la Iglesia, al tener bienes, se ha convertido en rapiña de los gobiernos, como aquí mismo.
La iglesia, después de la independencia y con Juárez, le fueron arrebatados los bienes que había acumulado durante toda la colonia. Está bien, qué bueno. En la persecución religiosa del veintitantos, también le quitaron todos los bienes que pudieron. Perfectamente. Lo que no saben es que la iglesia, por su misma constitución, dura más que los gobiernos. Y junta más que los gobiernos. Aunque tenga empleados deshonestos, junta más que todos los gobiernos. Con eso del diezmo. Bueno. Ahora, lo del aborto. Ustedes saben, yo no estoy pues de acuerdo con el aborto asesino, pero con el aborto terapéutico, que es decir, que es necesario para la madre, ese todos estamos de acuerdo que sí, que ese es, no es cuestión de maldad, es cuestión de defensa de la vida de la madre, aunque a veces se tenga que atentar, no directamente, sino por el tratamiento de la madre sobre el feto. O al contrario. Por salvar al niño, se suprime a la madre, pero tampoco eso no es correcto. Es decir, es muy delicado eso del aborto. Por lo tanto, los que están en favor y los que están en contra, los que están en contra, pero cuando tienen un familiar que necesita un aborto, bien que cambian de opinión. Por supuesto. Y los he conocido, esa gente rigurosa y todo lo demás cuando le sucede en su familia, por ejemplo, una violación a una niña, pues entonces acuden al aborto. Naturalmente que hay abortos, abortos. Si a la niña violada le dan un anticonceptivo posterior a la violación, la píldora del día siguiente, pues ni siquiera se va a implantar el óvulo en la matriz. Entonces, es como un aborto virtual, vamos a decir, pero no me voy a poner a juzgar, a mí no me toca eso, yo no, eso que lo resuelva cada quien, por eso ya estamos grandes, dijo el obispo, cierto obispo. Y los papas del siglo XIX, ustedes saben que estuvieron muy perseguidos. Les fue muy mal. Napoleón tuvo a dos papas prisioneros. Y además, a finales del siglo XVIII, aquí fueron sacados los jesuitas por los reyes ilustrados que estaban en contra de la iglesia y que también le robaron muchos bienes a la iglesia. Y está bien que la iglesia acumule para que la roben los ladrones. Siempre los va a haber. Y durante ese tiempo de la reunificación de la península itálica con un tal Garibaldi, Mazzini y otros, Mazzini pues, doble Z, los famosos masones, ahora pues, ellos lucharon en contra de la iglesia y le dejaron a la iglesia, pues nada más, la Ciudad del Vaticano y el palacio ese, donde ahorita no recuerdo cómo se llama, y nada más. Y ya, curiosamente, el que hizo un tratado con la iglesia fue Mussolini. Y le pagó una indemnización a la iglesia con la que se hizo el famoso Banco Vaticano, que en otra ocasión trataré de ese famoso Banco Vaticano, que fue del dinero que le dio Mussolini a la iglesia para que ya quedara el Estado italiano y el Estado Vaticano reconocidos por ellos mismos y en paz. Y ustedes también saben que
durante la Segunda Guerra Mundial, pues la iglesia fue muy perseguida por los nazis y luego por los comunistas. Y quienes han logrado que la iglesia sobreviva, la iglesia católica, y sea la misma, son los papas. Ahorita estamos en una transición. Por un lado, los mismos católicos no quieren al papa, pero sin el papa no son católicos. Entonces, es una contradicción. Y ya no voy a hablar de ese tema porque ese tema es solamente religioso. Pero nada más digo que lo que dicen los tradicionalistas de que la misa siempre se ha dicho en latín no es cierto. La misa se decía en arameo y luego en griego. Ahora que las disposiciones del Concilio de Trento es que se hiciera en todas partes en latín, pero de todas maneras se salvaron algunos lugares. Bueno, está bien. Pero que no digan que es de siempre, es del 1550 para acá, o del 1550, sí, del 1550 para acá. Es decir, hace 500 años es la misa de latín, no es desde el principio. Están equivocados, engañan a la gente y se engañan a sí mismos. Lo del aborto, si acuden a Santo Tomás de Aquino, el padre de la teología esta que tenemos, junto con San Agustín, pero sobre todo Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, XII-XIII, él decía lo que Aristóteles decía, que el ser humano no era humano hasta algunas semanas después de la concepción. Bueno, si un santo como Santo Tomás de Aquino también no precisaba, naturalmente con los conocimientos de aquel tiempo, de hace 800 años o 700, él mismo decía, pues lo del aborto, que el aborto ese, si se hacía antes de cierto tiempo, no era aborto. Eso lo podría explicar en otra ocasión. Y tienen razón. Yo soy partidario de que desde la concepción, un ser humano es ser humano. Pero yo no voy a desconocer que hay otras doctrinas que en la iglesia se han manejado y que están dentro de la tradición de la iglesia. Nada más que también esos obispos ignorantes, digo, discúlpenme aquí, sí, o engañosos. Y lo del matrimonio, pues eso lo dejo en paz, pero la iglesia, el sumo pontífice, siempre ha dado divorcios aduciendo ciertas causas, precisamente por eso Enrique VIII no, bueno, se separó de la Iglesia Católica porque él quería que el Papa lo divorciara de Catalina de Aragón, pero Catalina de Aragón era, ya no me acuerdo, tía de Carlos V, y Carlos V era muy poderoso, que hasta un día fue y tomó la ciudad de Roma. Para que vean ustedes que el catolicismo no es profundo, sino es político. Y por no haberle dado el divorcio a Enrique VIII, él se separó de la Iglesia Católica y él se casó en su nueva religión con Ana Bolena, a la que le mochó el pescuezo a los 3 años, se cansó de ella. Y así les estuvo mochando el pescuezo a un montón, porque le agarró gusto por mochar cabezas de sus esposas. Bueno, amigas y amigos, esta es una explicación muy breve y muy sencilla, simplona, de que sin el Papa, la Iglesia Católica ya no es católica. Y quien niegue la autoridad del Papa ya no es católico. Porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora me van a decir, ¿el Papa se puede equivocar? Sí, se han equivocado muchas veces. Hasta ha habido papas que han estado por pornócratas. Bueno, eso lo dejo en paz.
Pero si alguien quiere leer algo de eso, vea en el Google Marozzi, quién sabe quién más, del siglo noveno o décimo, cuando unas señoras en Roma ponían y quitaban papas de 16, 17 años. Eso no lo podemos negar. Por eso hay unos papas pornócratas que los ponían las mujeres esas, pues poderosas. Y también en la iglesia siempre hay detrás mujeres poderosas que quieren que el cura haga lo que ellas le digan. Pero no en todas partes. Miren, la mayoría de las señoras son muy buenas personas, son desinteresadas y sobre todo si van padre jovencito no se le echan encima como moscas. No crean ustedes eso. Buenos días. Buenas tardes, pues ya estoy resquiciado. Voy a leer sus comentarios. Saludos, terrícola. Llévame con tu líder. Pues no se puede porque es espiritual. Malena Orduña. Yo entiendo a Persa Aqueménida, Malena. César Alemán, saludos, Padre, Dios lo bendiga siempre. Saludos, César. Melitón Rosales, saludos, Padre Lorena Carrillo. Si no respetamos al Papa, entonces ¿a quién vamos a tener respeto? El Papa es el Papa, es cierto. Persa Aqueménida, el Papa dijo que quiere bautizar a los extraterrestres. Sí, pues yo creo que habrá algunos que vivan fuera de la Tierra y si se convierten, pues los puede bautizar. ¿Por qué no? ¿Dónde está que no se puede? Dice Carlos Salas, buenas tardes, padre y equipo en el chat. Sí. Malena Orduña, gracias. Igualmente, Carlos. Carlos Salas, Malena de nada. Pedro Gutiérrez, buenas noches desde España, padre. Creo que he llegado al pesamanos. Le escucho atentamente y lo perdido más tarde. Bueno, Pedro Gutiérrez, por supuesto, un cordial saludo a todos los presentes. Malena Orduña, saludos. Saludos igualmente, Pedro G. Pedro Gutiérrez, un placer escucharla, Malena. Persa Aqueménida, la iglesia estaba del lado fascista porque los fascistas eran cristianos y católicos y estaban unidos. También estaba unidos, pues con todos los dictadores que ha habido. Persa Aqueménida para combatir el comunismo, sí, porque el comunismo también tenía un dictador que se llamaba Stalin, Joseph Stalin. Bueno, amigas y amigos, mejor transmitir a esta hora para ya quedar en paz para en la noche. Dios los bendiga y hasta la siguiente, si Dios quiere. Gracias.